Adiós, hace 15 días me atracan y me la quitan. Y incluso anoche la pude recuperar. ¿Cómo fue el momento del atraco en aquel entonces? O sea, yo venía por la Libertad, después de la casa, después de la casa de queso, yo sentí un motor que venía, doblé normalmente y ellos se me tiraron. ¿En ese momento qué te dijeron ahí? No, que me apiaron, yo andaba con un niño de 2 años adelante. Ay, mi madre. Entonces, yo he visto bien el niño, entonces yo traté de agarrar al niño. Yo, no, apéate. Yo, pero déjame apiar el niño, por lo menos. Y entonces ahí yo apiando al niño, me querían quitar la cartera y todo. Entonces yo lo manuteé y le dije, no, tú no te vas a llevar más nada, llévatela para sola. ¿Y cuándo tú hiciste eso? ¿Qué te dijeron entonces ellos? No, ellos se quedan callados. Entonces ahí cuando apareció un carro, yo pensaba que era la policía y se mandaron. Okay. Entonces de la pasola, le aceleró y ellos se mandaron. Entonces ya háblame de lo que ha sido la recuperación. ¿Cómo lograste entonces recuperarla? O sea, yo la conocí, la pasola y yo esperé que se parara para yo pararme. Ok, ¿anoche fue eso entonces? Sí, anoche. ¿Dónde estaba cuando tú lo viste? Él venía bajando por la Bienvenida y esperé que entrara para allá para parar a Bichigo. El cabino vecinal. Entonces, esperé que se parara y yo... le frené, le dije que esa pasola era mía. Me dijo, no, yo caigo en papel. Y cuando, entonces yo la quité, pero yo sabía que era mía. Cuando yo la abrí el cajón, la pasola tenía los papeles en nombre mío. ¿Pero tú recuerdas que fue esa misma persona que te atracó, quien la tenía? No sé si era él, porque el que me atracó era otro, blanquito, no sé si era él. ¿Cuándo te atracaron? ¿Se llevaron los papeles? Sí, estaban en el cajón. Y tenía pertenencia de niño y todo. ¿Y anoche hubo resistencia por parte de esa persona cuando tú...? Sí, él quería como golpear a la mujer que andaba conmigo y la mujer le dijo, dame si tú eres hombre. Cuando tú le reclamaste, ¿qué te dijo él? Él me dijo que no, que tenía su papel en su casa. Y yo le dije, pero enséñamelo. No, que yo están en mi casa, no, pues tú vas a ir a buscar el cuarto y si es verdad que tú ya la pasó. Bueno, ¿cómo te sientes entonces ahora? No, me siento bien, la policía trabajó. Y gracias por ello también. ¿Qué tú haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy herrero.